¿Qué tal mis inteligentes digitales? Hoy aprenderemos a aplicar nuestra firma personalizada directamente en el servicio webmail de nuestro hosting. Comenzamos. Bien, me hicieron esta pregunta hace dos o tres días de cómo aplicar una firma personalizada para que todos los correos ya salgan firmados directamente desde webmail. Para eso, nosotros nos vamos a dirigir a configuración y vamos a darle clic en identidades. Vamos a seleccionar nuestra cuenta y vamos a observar que se activa un formulario que hay que ir rellenando. En nombre visualización, vamos a poner el nombre de nuestra empresa. Al igual, aquí vamos a poner organización y vamos a, vamos a añadir aquí donde está el icono de imagen una firma. Vamos a seleccionar la firma. Aquí vamos a insertar o editar imagen. Vamos a buscar en nuestro equipo, añadir imagen. Hay que tomar en cuenta que aquí me está diciendo que el tamaño máximo es de 64 kilobytes. Entonces vamos a ver si la imagen cumple el requisito. Yo ya aquí tengo mi identidad, es esta y pesa 88.9 kilobytes. Ok, vamos a poner esta 34. Punto 4 kilobytes. Ok, esta sí cumple los requisitos, esta no los cumple. Vamos a seleccionar la de 34 y le vamos a poner abrir. Vamos a darle cerrar. Una vez que se subió, la vamos a seleccionar y miren, aquí está. Vamos a quitar restringir las proporciones y ok. Vamos a poder observar que aquí está ya nuestro correo electrónico con nuestra firma. Es importante ya tenerla diseñada. Guardar. Y listo, pero ¿qué pasa cuando yo subo una imagen de mayor peso? Vamos a darle clic, insertar, buscar, añadir imagen. Vamos a seleccionar la imagen que pesaba más. Me dice que el archivo excede el tamaño máximo, ¿ok? Entonces hay que eh, buscar una imagen. Que pese lo que nos está solicitando. Por último, le vamos a dar clic en guardar. Y ahora todos los correos que enviemos van a llevar nuestra firma. Bien, en dado caso que no se alcance a apreciar la firma como en este caso, quiere decir que hay un error en configuración. Nosotros nos vamos a dirigir a configuración, preferencia, y de aquí nos vamos a dar, vamos a dar clic en composición de mensajes. Aquí redactar mensajes en HTML, vamos a poner siempre y vamos a darle clic en guardar esto va a permitir que eh, pues podamos ver el documento con imágenes es una de las opciones que muchas veces viene desactivada por default entonces ahora sí vamos a hacer una segunda prueba y vamos a enviarlo ya se mandó y ahora sí vamos a observar cómo nos llega el mensaje ya me está llegando. Y miren, ahora sí ya se insertó la. Cuando no teníamos activado eh, la versión HTML, no se insertaba la imagen y aquí ya está insertada la imagen. Espero les haya servido. No olviden suscribirse, activar la campanita. Búscanos en Google como Inteligente Digital. Hasta la próxima y que el algoritmo les acompañe.